Hola, hola familia. Hola, hola. Ahí vamos. Como pueden ver, hoy vamos de viaje. Vamos a ir a... Bueno, ya nosotros la conocemos, pero ellas no. A una catarata en Monterrey. No, vamos... llueve, si no llueve. Si no llueve, sí. Porque la vez pasada fuimos y de hecho estaba lloviendo y Ale nos había llevado y estaba terrible. Habíamos ido con Nelson, nos caímos, nos embarrialamos. Pero bueno, hoy tenemos expectativas de poder hasta bañarnos porque realmente es una catarata muy, el lugar muy, es súper chido. ¿Sí? Está ahí por Patasca. ¡Ay, la sangre de Cristo! ¿Pasamos al Super Colgate o cuál otro? Vamos a pasar por los Mamones. ¿A dónde hay Mamones? Y por aquí todo es un poco de gente verde. Andrea está enamorada de los Mamones, entonces vamos a ver cómo nos va. Aquí vamos ya entrando hacia el caminito de la catarata. Lo que estamos viendo es que está lloviendo, está oscuro. Entonces no sabemos si vamos a poder llegar. Nos traemos el agua nosotros siempre. No vamos a poder ir. Está súper sucio y está lloviendo mucho otra vez. Vamos a conocer el pueblo Patasca. Uy, tal vez nos presten el baño. El señor que está ahí. A mi amorcita siempre le dan ganas de ir al baño y tenemos que venir aquí. Está cerrado hoy, pero bueno, nos prestaron el baño por lo menos. Sé que está haciendo chancho porque se mano. Qué rico. Se mojó tan, amor. Sí, pero fui. No vamos a enseñar esas imágenes. De chancho muerto. Bueno, aquí a la izquierda era para la catarata, Catarata La Ceiba, según el rótulo que dice por ahí atrás. Y aquí vamos para Patasca, vamos a ver que nos reencontramos. Mami Ringa, ¿tú no conoces Patasca entonces? No, yo no conozco y quiero ir a conocer la escuela. Ay, ¿la sí, escuela? Sí, porque todo el tiempo oí hablar de la escuela Patasca y tuve compañeros en esa escuela y yo nunca conocí, entonces estamos aquí, vámonos. Vamos los, Andrea, sus 10 segundos de publicidad empiezan ya. Para que me sigan en todas mis redes sociales. Pero hable más fuerte, ya le faltan 5 segundos. Ay, Dios. Ella no habla así tan sutil. Que me sigan en todas mis redes sociales. Son Andrea Marín. Y bueno, en Instagram, Marín Andrea 555. Y yo me siento muy orgullosa. Mira, a tomarme una foto ahí al frente. Soy de una escuela y necesito ir. Vamos a tomarnos un selfies. Vamos a tomarnos un selfies. Este es el centro del pueblo, Patasca. Sí, está exploradora. Pero una foto. Ya la tomo. Pero que se vea el nombre de la escuela. Ven aquí entonces abajo. Este es el centro de Patasca, aquí, el puro centro. Aquí está la plaza, salón comunal y escuela. Oh, ¿qué es esa hermosura? Espécimen nuevo. Wow. Qué hermoso. ¡Ay, Dios mío! ¿Y eso qué es? Santísimo Jesucristo. Foto, foto, 1, 2, 3. Foto, foto, grupal.
Y yo siempre veía detrás de la cámara, nunca salgo en las fotos. Bueno, salió otro viaje ahora. Salió otro viaje, vamos a ir a Puerto Seco. Ese fue el primer... Bueno, cuente la historia rápidamente, 3 segundos. ¿Qué es Puerto Seco para usted? Una escuela muy querida porque la comunidad me aceptó súper a cachete, dijo Ariel. Y yo no aguantaba caminar y seguíamos caminando y nada de casas y nada de casas. Pero qué ahí estás, ¿no? Sí, todavía existe. Esa era la primera casa. Yo sé, te extraño. Esa casa, ahí en esa casa viven los señores que recibieron a mi mamá en este pueblo cuando recién llegó. Ahí era donde vivía, para ir a dar clases. Durante 2 años vivió ahí. El salón que construyó mami con el pueblo. Con la junta. El comedor es comedor sin nuevo porque el que había era de tablas y pisos fue. La escuela saqué, pero... Qué raro que no tenga el nombre. Se ve como recién pintada. Pero vea, no le han hecho nada casi después de que yo la hicimos nueva. Bueno, llevamos varios ratillos manejando. ¿Cómo hace, chofer? Ya van como 3 horas aquí en camino de piedra. Vamos perdidos. Para que vean. Andrea tiene hambre. Según aquí vamos a salir a Pataste de Guatuzo y después a no sé dónde de Guatuzo. Es que salimos a Guatuzo y comemos a Monterrey. Va a valer la pena, Andrea. Y todavía falta ir a San Miguel para que conozcan a otra escuela. Vale que los... De tour de catarata pasamos a tour escolar, imagínense. Me hubiera dicho, me traigo un paquete de... Complacencias a mamá. Musical. Bueno, llegamos al centro de Pataste y está la escuelita. Y no tiene rótulo, ya es la segunda escuela que no tiene rótulo. Pues, directores, pónganse en las pilas a hacer un rótulo en las escuelas. Háganlo ahí, escuela Timaca. ¿A dónde está? Ay, quiero tomar la foto. No, no, no. Oiga, ah, bueno, ahí está en la llanta, ya lo vi. Guau, wow, qué rotulón. Se llama Timaca. Entonces estamos en el pueblo equivocado. No, así se llama, el pueblo se llama Pataste, pero la escuela se llama Timaca. Cuando son ya no que existieran dos escuelas, no, que con se razón. Aquí. No hay baño aquí. Dato, vaya dato perturbador, dijo Luisito. Oh, mamita. Tomándose la foto con el rótulo. Guapa. Aquí andamos de tour de escuelas, pero Carito anda de tour de baños. Allá ya fue a usar otro baño aquí. Y ya trae algo también para compartir. Vengo a auxiliar a mi cuñadita, que es genial. ¡Gracias! Te amo con todo mi corazón y siempre lo agradeceré. Querida, ¿ves tu mami? ¡Ah, qué delicia! Aquí vamos, ¿para dónde, mami? Pero vean que el lugar más lindo. Aquí llevamos ya como otros, como 3 días adentro y la verdad es que está increíble esto aquí arriba. Vean, este. Ese salón cuando lo hicieron me lo dedicaron a mí. No. Y mamá no me dio el recado, me lo dieron después de no sé cuánto tiempo. Ay. Sí, lo hicieron y todo el mundo esperándome que yo llegara a casa, que yo sabía. Me dice mamá, porque este Rafa me llama y me dice, Jay, no vino a la inauguración y era dedicado a usted, porque usted fue la que nos inspiró a hacer el salón.
Y le digo yo, pero ¿cómo? Nadie me avisó nada. Y le dejamos el recado con su mamá. Y voy y le reclamo. ¡Ay, sí! Se me ha olvidado decirle. ¿Cuál era? Y ahí está la escuelita. Sí, pero esa es la escuela nueva. La que yo trabajé era de pura madera. Mm, y sí, no tenía no tenía esa tapia ni nada. Ahí va la mami Uringa a tomarse su foto de selfies. Su foto de selfies para el tour de escuelas. Bueno, ya finalizamos la primera parte del tour de escuelas. Venimos a almorzar aquí a La pollera. Aquí donde venden pollo. No. Ahí está Andrea, la que está en máscara de hambre, vean. Pobrecita, chiquita. Mami Ringa, salude. Vamos a ver, el menú se ve bastante tuanis. Aquí está el menú. Para que vean, está bien cómodo todo. Vamos a ver si así está el sabor también. Creo que yo me voy por una hamburguesita. Por aquí las vi. Hamburguesita. Se nos olvidó hacerle tomas a la comida. Ahí había una hamburguesa. Ahí puede ver el resto de tomate. Aquí habían unos nuggets. Por aquí un ceviche. Ahí todavía un poco. Otro ceviche. Y está tan rico todo que pedimos un arrocito para ver qué. Helen cocina delicioso. El servicio de mi nena Chayla es. Al arroz vamos a tratar de tomarle tomas antes de comerlo. El ceviche es de la mandrina que está delicioso. Y la verdad, sí, yo lo probé y está cachete. Se ve nivel. Camino a la escuela del Alto. Segunda parte y última escuela ya a visitar. La escuela Monterrey, sí. ¿Qué está? Que la otra se llama Escuela Santo Domingo. Qué bonita la sierra. Es que es Santo Domingo también de la idea. Ay, nada, como puedo saber. Ay, papá. Andrea cayó. Pero bueno, ya estamos aquí en la casita. Ya llegamos. Ese fue tour de catarata que se volvió tour de escolar. Gracias a la guía turística ahí. Para más información, sí, contacto abajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos y por llevar mi carito, acompañarme. Mucho gusto. Así es, una bendición. Gracias a Cristo por permitirnos compartir con familia. Mire, despertó. Buenos días. Así despierta futuro esposo de Andrea, ella. No olviden suscribirse, darle like, compartir y seguir a Andrea en sus redes sociales. Chao, chao, nos vemos en el siguiente vlog.